Muy buenas amigos y amigas de Claramente Claro, una semana más, una semana más para hablar de varios asuntos, para enterarnos de muchas cosas y como solemos decir, fundamentalmente para pasarlo bien. Nos vamos a Cabezón de la Sal, con nosotros tenemos a la concejala de Asuntos Sociales, Mari Carmen Sañudo Abascal, que vamos a hablar de un asunto, de un tema, de que se, se va a celebrar el próximo sábado, eh, allí en el polideportivo de, de Cabezón de la Sal, una fiesta a los mayores, pero mejor que yo, lo va a contar ella. Pero antes, saludar a Sara. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bien, pues un, una semana más, como digo. Y con nosotros, mari Carmen Sainudo a Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues bien. Se va acabando la legislatura y seguís organizando eventos. En este caso, ¿qué es lo que vais a hacer en Cabezón de las Bueno, pues el próximo sábado, día 11, celebraremos el tercer, la tercera edición del homenaje a nuestros mayores, que así le pusimos cuando surgió la idea de celebrarlo. Y entonces, bueno, pues creo que es una idea estupenda por parte de, pues de todos, ¿no? En este caso soy yo la que me encargo de organizarlo, pero bueno, es una cosa de todos. Y bueno, pues entonces esperamos que, que, que acuda mucha gente, porque desde luego está invitado todo el pueblo, todos los vecinos y los homenajeados, desde luego, tengo que agradecerle desde aquí toda su colaboración con sus familiares. ...que han puesto toda la clase de facilidades... ...pues para el sábado que estén todos allí. Sí, porque hay mucha gente con, con edad bastante avanzada... ...y el esfuerzo es enorme de poderlos... Mmm, ...llevar a ese, a ese evento, a esa fiesta... Y en definitiva, pues que, que, bueno, que es un esfuerzo. Pues sí, porque hay gente que tiene alguna imposibilidad, pero bueno, los, los hijos o los nietos eh, también pues están dispuestos a llevarlos, aunque sean una silla de ruedas, porque es la verdad es que están todos muy contentos de que se, le hagamos este homenaje a las personas mayores. Sara, ¿alguna pregunta? ¿Qué actividades va a haber durante la jornada? Bueno, pues tendremos el, a, a las 5 de la tarde, que es cuando comienza el acto, será la presentación por, um, y el recibimiento de las autoridades, de la, o sea, de la corporación municipal a los homenajeados y después habrá diversas actuaciones musicales y folclóricas. Con, son todos de, de, del, del municipio, que también pues, hay que agradecerles su colaboración desinteresada ¿no? y están encantados que siempre más o menos son los mismos, que son todos gente de, pues, de cabezón. Y esto es el sábado, a ver, explícalo un poquito para... El sábado, el sábado 11 a sí. las 5 de la tarde y bueno, pues tendremos actuaciones, la entrega de regalos y unos diplomas a los, a los homenajeados, que son seis, 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 seis mujeres y seis hombres. Porque te, cogemos uno de cada pedanía, hombre y mujer, y después también eh, siempre colaboramos con, o sea, le pedimos colaboración a la residencia de ancianos de Carrejo. Sí, no, perdona, ah, dime, dime. ¿Son los más mayores los homenajeados de cada pedanía? De cada pedanía sí, aunque hay, es verdad que algunos no han podido porque están pues, enfermos y entonces hemos, hemos tenido que correr la lista. Hemos pasado al siguiente porque no siempre, no siempre te dicen que sí porque, bueno, por, su, por, por cómo están de salud, ¿no? ¿Y cuántos años tiene la persona más mayor de cabeza de la Sal? Bueno, ahora mismo el del homenaje de este año, el, el, lo que es el, 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 con la residencia Carrejo, es una mujer que va a cumplir 100 años, me, creo que en junio o julio. Uh -huh. Y los demás están entre 82 y 93 años. Eh, se han volcado diferentes comercios, normalmente todos los años colaboran bastantes, ¿no? Sí, hay una serie de comercios en las que les pedimos una colaboración, pues bueno, para una serie de cosas, uh -huh. y entonces ellos encantados, porque bueno, pues y la verdad es que no pedimos más, porque creo que ya bastante colaboran con otras ciert, otras actividades del ayuntamiento, y entonces pues bueno, más o menos son siempre los mismos, y tampoco pedimos mucho. Y bueno, pues es, ahí es de agradecer que, que quieran colaborar con el acto. También los músicos, ¿no? todos los que van a interpretar, van ahí simplemente porque no cobran nadie nada no, no, y no. lo hacen todo por, por echar una mano. ¿no? Absolutamente, entonces, lo que, porque se trata también de pasar un rato agradable, no simplemente llegar, que lleguen allí y darles un regalo. Y entonces, entre, entre actuación y actuación, será la entrega de los, de los regalos a las, a las personas homenajeadas. Me hizo un pajarito siempre por cabeza de la sal que aquí es mi cámara me dice un pajarito en Cabezón de la sal que eres una concejala muy trabajadora que te lo ocurra mucho y que siempre estás pendiente de, de, de todo, ¿no? De la gente mayor, de la gente que lo está pasando mal, en definitiva bueno, que te lo ocurra, ¿no? Es complicado, es complicado la concejalía en ciertos momentos porque hay hay muchas necesidades que a veces no se puede abarcar todo lo que se quisiera, ¿no? Porque pues hay mucha gente con pasando lo mal realmente, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que lo que podemos. Tenemos también que agradecer eh, en el sentido de ayudar a las familias que tenemos, colaboramos con la ONG Niños del Mundo uh -huh. en la que es la que ya reparte alimentos. El ayuntamiento colabora todo lo que puede y desde luego que ella mucho más de lo que realmente podríamos nosotros. ¿Será alguna cosita? Nada más. Pues decirlo, el, este sábado a partir, ahora en esta cámara, este sábado a partir de las 5 de la tarde, por el deportivo de Cabezón de la Sal, homenaje a los, a los mayores. Y allí va a estar, para que no se pierda ningún tipo de detalle, Vegavisión, va a hacer también ese reportaje que ya iremos avisando cuando lo vamos a emitir. Señora Concejala, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues sobre todo porque sabemos que ha venido hoy con muchísima prisa y ha hecho un esfuerzo, ha hecho un hueco en su agenda para poder estar hoy con nosotros y contarnos todas estas cosas sobre este homenaje a los mayores de Cabezón del Sal. Nos vamos a la PUBLI y venimos ahora enseguida, en unos minutos.